Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y lo primero que tengo que deciros es que disculpéis esta voz tan varonil que tengo hoy. Y es que, bueno, he pasado de estar congestionada a tener la garganta ahí regulín. La verdad es que no me duele ni nada por el estilo, pero bueno, me sale la voz tal que así. Si me doliera, os aseguro que no estaría grabando, así que no preocuparos que no me encuentro mal en absoluto. Y bueno, como podéis leer en el título, vengo a traeros un review más look. Es un review más look de las últimas novedades de la marca Neve Cosmetics. Y es que no sé si recordaréis que en el vídeo de recibidos de marzo os enseñé así rápidamente que desde la web glantown.es me habían hecho llegar la colección Grungelica al completo, que es la última colección que ha sacado Neve, y hace cosa de un par de días me llegaron también las nuevas esponjitas Blending que ha sacado la marca hace nada. Y bueno, pues he pensado haceros un 2x1, haceros un review más look enseñándoos estas últimas novedades de la marca Neve que ya se pueden comprar aquí en España, contándoos un poquito mi opinión y haciéndoos un tutorial con ellas para que las veáis en acción. Así que nada, si os interesa y os apetece, quedaos. Porque Voy a empieza ya. estar enseñándoos las cositas de la colección Grungelic. Y bueno, la palabra Grungelic es una mezcla entre grunge y angelic, grunge angelical. Y bueno, la colección la verdad es que es bastante pequeñita. Y tengo que deciros que en un principio, hasta donde yo sé al menos, las colecciones de Neve no son ediciones limitadas, sino que son productos nuevos que se añaden y que vamos a poder encontrar en principio siempre o hasta que los señores de Neve decidan retirarlos. Y bueno, comienzo por los ojos y en esta colección vamos a encontrar cuatro sombras de ojos. Tengo que deciros que yo las tengo aquí puestas en esta paleta que también es de Neve. Estas paletas se venden, pero no tienen nada que ver con la colección, ¿vale? Esta paleta la he comprado yo para poder ponerme las cuatro sombritas, pero he intentado sacarlas y no he podido. Lo he intentado con un imán, no he podido. Y bueno, realmente no he querido darle con un cuchillo ni nada a eso por si tenía algún susto y me daba un síncope antes de ponerme a grabar. Y he decidido, bueno, pues enseñároslas en la paleta que tampoco pasa nada. Bueno, pues estas son las cuatro sombras. Las dos superiores son de tipo normal, podríamos decir, y las dos inferiores son duochrome. Ya sabéis que Neve tiene una paleta entera de sombras duochrome que también se pueden comprar de manera individual y bueno, tiene como esa textura especial en sus sombras. Bueno, aquí estáis viendo los swatches de las dos sombras normales de la colección. Esta de aquí es Date, es un tono marrón. Precioso, es súper intenso, me parece una preciosidad de sombra. Bueno, la pigmentación es brutal, pero es que todas las sombras de Neve que tengo tienen esta pigmentación brutal. Tengo que deciros que me encanta, tiene un fondo como súper bonito, no sé muy bien, pero tiene algo especial, no es un marrón normal. Y a mí no sé por qué me recuerda al pelaje de un oso. Llamarme loca, pero desde el momento en que la vi pensé en el pelaje de un oso, de verdad. Esta de aquí es la Lithium. Es un tono como plata, es bastante especial porque si os fijáis, cuando la quitamos de la luz se ve hasta un poco topo malva curioso, es curiosa, no es duochrome, ¿eh? Pero si os fijáis el tema de la luz incide un montón y cambia un poco el tono y me parece una pasada de bonita. Y aquí podéis ver las dos de la gama duochrome, bueno, como veis vodka es luz pura, de hecho si la movemos veis que tiene también como un reflejo rosado. Es chulísima, de verdad, chulísima, me parece luz pura. Y wow, es un morado liláceo súper intenso, con todo este reflejo azulado, incluso también rosado en función de la luz, y es una preciosidad. Y bueno, como habéis visto, las sombras son una pasada. Ya el tema de los tonos que son increíblemente preciosos y especiales, porque es que incluso la marrón, que parece como la más normal, no tiene nada de normal, me parece un marrón increíble. Y bueno, ya depende, por supuesto, del gusto de cada uno, pero con respecto a los tonos, a mí me han encantado. Y luego es que en el tema de la calidad no hay discusión posible, porque es que en general las sombras de Neve son súper intensas, tienen una pigmentación brutal y una cosa que tienen es que se trabajan muy fácilmente y que no se pierden al trabajarlas. Son unas sombras que ya puedes difuminar, que es muy, muy raro que pierdan intensidad, de verdad. Muy raro. Son una pasada, de verdad, una pasada. Y bueno, os voy a pasar a leer un poquito la definición de las sombras de Neve, que tengo que decir que es exactamente la misma que la definición de los coloretes que ahora os voy a enseñar. Así que bueno,
nos sirve la definición 2x1, ¿vale? Nos dice que estas sombras o estos productos en polvo, vamos a decirlo así, están hechos con pigmentos puros y una fórmula enriquecida con vitaminas que garantiza una máxima duración, así como una gran facilidad a la hora de la aplicación. Nos dice que se pueden utilizar tanto en seco como en mojado, que son veganos y cruelty free, y que no tienen ni siliconas, ni petrolatos, ni parabenos. Deciros que el diámetro de estas sombras es de 3,6 centímetros, es decir, 36 milímetros, y tienen 3 gramos de producto cada una. Lo último que me queda por comentaros es el precio, y tengo que deciros que las normales, estas dos, tienen un precio de 5,80 € cada una, y las Duochrome valen 6,80 € cada una. Las Duochrome siempre son más caritas, no sé por qué, será por el sistema, la composición o algo, pero bueno, valen 1 € más. Deciros que no sé si lo sabéis y se me ha pasado decirlo, que todas las sombras y productos en polvo de nieve en Godet vienen en Godet. ¿Qué quiero decir con esto? Que no los venden con cajita. Hay productos de nieve como los pigmentos o los coloretes en polvo suelto, sombras en polvo suelto, cosas así que sí que vienen en su cajita, pero lo que es el compacto no tiene caja, vienen así en Godet, así que ya podéis comprar o las paletas de nieve o poneroslo en vuestra paleta imantada o tenerlo así, pero que sepáis que no vienen con cajita, aunque queráis comprarla y pagarla, no vienen en cajita. Y bueno, os hablo ahora de los coloretes que vamos a encontrar en la colección Grungelic, que me voy por las ramas. Y bueno, son dos coloretes, como ya os he leído la definición, ya lo sabéis, y son dos coloretes mate. Os enseño que bueno, así es como os llegan, y así es simplemente el Godet. Os enseño que hay dos tonos, tengo los dos, como os decía, tengo la colección al completo. Y bueno, el primero que os enseño es este de aquí, que se llama Calm, que es un tono rosa frío, súper bonito, y este de aquí, que es mi grandísimo favorito, es el tono Nowhere, que es un tono natural, como con un punto, tú lo miras en el Godet y lo ves como un marroncito, pero es que luego cuando lo aplicas queda como un tono rosadito, súper natural. Me encanta este colorete, me encanta. Aquí tenéis los swatches de los dos coloretes, el tono Calm y el tono Nowhere. Tengo que deciros que pigmentan más de lo que parecen. Una vez que los cogemos con el pincel hay que tener cuidadín. A ver, no es una exageración, pero pigmentan más de lo que parecen. Así cogidos con el dedo, no parece que pigmenten tanto, y os aseguro que sí, que pigmentan y mucho. Como veis, los dos tonos son muy naturales, me gustan muchísimo los dos, pero es que el Nowhere me ha ganado totalmente. Me alucina este color y me parece un color tan combinable con cualquier maquillaje, con cualquier color de ojos, con cualquier color de labios. Es simplemente perfecto. El precio de cada uno de los coloretes es de 5,80 € y tengo que deciros que son una delicia. Se difuminan súper súper bien, quedan súper integraditos en la piel, no sé, me gustan muchísimo, de verdad, muchísimo. La verdad es que la marca Neve en general me gusta bastante y eso pues se nota. Y ya por último, en la colección Grungelic lo que encontramos son dos glosses de la gama Vernissage de Neve, que es su gama de glosses. Y bueno, como definición nos dice que son unos glosses brillantes y ricos, inspirados en las pinturas. Dan a los labios un efecto de lacado duradero y que son muy cómodos gracias a sus ingredientes vegetales de alta calidad, como el aceite de nuez de macadamia y los extractos de granada. También son veganos, vegetarianos y cruelty free, y tampoco tienen siliconas, ni parabenos, ni petrolatos. Bueno, ya sabéis que yo no soy muy amiga de los glosses. Lo siento, pero no. Los colores son preciosos, os enseño. Este de aquí, que se llama Alegoría de la Primavera, es, bueno, los dos son como un poco duocromo, aunque este más. Este es un tono, ahora lo veréis en el swatch, pero como un tono coral bastante natural con un reflejo rosado precioso, pero precioso. Y este, que se llama Plum Brandy, eso. Es el que llevo yo, el que he utilizado en el look. Y bueno, es un color como morado, oscuro, un poco vino, súper bonito. Y también tiene como unos reflejos muy chulos, pero que muy chulos. Os enseño el aplicador que tienen, que como veis así de ladito es más fino y así más gordito. Tengo que decir que es bastante preciso, es fácil aplicártelo
aplicarte el gloss con el aplicador. Y bueno, aquí tenéis los dos tonos para que los veáis bien. La verdad es que los colores no pueden ser más bonitos, pero a mí el formato gloss no me va, lo siento mucho, no me va nada. Tengo que decir que no son excesivamente pegajosos, pero yo es que es un formato que no me da seguridad. Yo estoy todo el rato padeciendo de que se me va a salir y voy a parecer un payaso en breve. Y más con colores oscuritos, así que bueno, me parecen súper bonitos, me parece que dejan un acabado en los labios muy chulo, pero a mí me quita toda la seguridad del mundo. El precio de cada uno de los glosses es de 9,90€ y tienen 4 mililitros cada uno. Y paso a enseñaros las esponjitas para maquillaje que ha sacado la marca, que son estas de aquí, Blending Drop y Blending Stamp. Y bueno, os enseño las cajitas porque no pueden ser más monas. Mirad qué caritas. Y bueno, es súper gracioso que vienen por aquí las instrucciones y mirad qué gracioso está. No sé, me ha encantado, me ha hecho muchísimas, muchísimas gracias, son una monada. Y bueno, vamos a encontrar dos, como os decía, la que se llama Blending Drop, que es la que tiene forma de gota o de huevo o como vosotros le llaméis. Así está hinchada y manchada porque la acabo de utilizar en el tutorial. Y esta que es la Blending Stamp, que esta está completamente seca, sin mojar, para que veáis un poquito la diferencia, que aumenta bastante de tamaño. Aunque luego en el tutorial también vais a poder ver esta tanto antes como después. Deciros que bueno, la drop, la de forma de gota, nos dice que con su superficie lisa y uniforme permite una aplicación y mezcla sin fisuras del producto. La forma de gota permite llegar a todos los rincones del rostro y que no tiene látex. La blending stamp, esta de aquí, nos dice que al tener forma de sello, que yo nunca había llamado sello a este tipo de esponjita y me ha resultado curioso y lógico a la vez, pues eso, que con su forma de sello es perfecta para aplicar productos en polvo en la piel y que por supuesto tampoco tiene látex. La verdad es que esta, a mi parecer, está más pensada para el baking. Sabéis que mucha gente se hace el baking en la zona de la ojera y demás, y de hecho yo he visto algún tutorial donde personas decían: me es un poquito difícil con este tipo hacerme el baking porque parece que me cae mucho producto. Y esta, claro, al tener el culete liso, va a coger el producto y estamparlo de manera más fácil. Yo ya sabéis que no me hago el baking, no es una técnica que personalmente no me gusta mucho, pero bueno, me ha parecido curiosa y oye, probaré con... Yo nunca utilizo las blending con productos en polvo, pero bueno, lo probaré en alguna ocasión para ver qué tal. Y bueno, tengo que deciros que aunque en seco son un poco duras, es la verdad, una vez que las mojas se vuelven súper blanditas. Me ha sorprendido un montón porque cuando me llegaron y la toqué en seco dije: ostras, tiene pinta de ser un poco dura. Y que va, me ha sorprendido un montón porque se ha quedado súper blandita. No tiene la misma textura que una Beauty Blender original, pero me ha gustado un montón, de verdad, me ha gustado un montón, especialmente esta, porque es que yo soy muy fan de la forma de huevo, la forma de gota, o como vosotros le llaméis, y bueno, pues os recomiendo las dos, pero realmente la que más, está de aquí. Deciros que el precio de estas esponjas es de 7,90€ cada una, pero que ahora mismo están en promoción de lanzamiento a un 15% de descuento, y se quedan en 6,72€. Hasta aquí las novedades de Neve. La verdad es que en general estoy súper contenta con todo, realmente lo único que no me va demasiado son los glosses, pero es que eso es algo que ya sabéis, que es que a mí los glosses no me van, no me termino de hacer a ellos y no, es un producto que en general no me gusta ninguno. Los colores son preciosos, pero el formato gloss no me gusta. Por lo demás, encantada con todo. Y bueno, os voy a dejar viendo el tutorial, que por supuesto es este que llevo. Es un tutorial súper fácil, súper sencillo de hacer, un ojo ahumado sin definir, veréis que lo repito 50 veces, el labio a tope con uno de los glosses, y bueno, pues nada, que espero que os guste y que comience ya. Voy a comenzar como siempre aplicándome el primer, que voy a utilizar el de Neve Cosmetics, que bueno, es líquido puro, es completamente transparente y súper líquido, con muy poca cantidad es suficiente, pero es muy difícil sacar muy poca cantidad, porque nada que doblas el botecito, se escapa. La primera sombra que voy a coger es una beige mate, he cogido esta de Jordana de la paleta Mint Condition porque no tengo ninguna así de Neve, y la voy a aplicar por todo el párpado fijo, desde debajo de la ceja hasta llegar más o menos a la cuenca. Voy a coger ahora el colorete Nowhere, que lo voy a utilizar como sombra de transición, y lo voy aplicando a lo largo de toda la cuenca difuminándolo bien
y llevándolo un pelín hacia arriba, porque bueno, ya sabéis que a mí me gusta que las transiciones se vean, o al menos que queden un pelín altitas, pero bueno, también depende de la forma del ojo, del gusto de cada uno. Voy a coger ahora la sombra Wow y me la voy a aplicar en el primer tercio del ojo, tanto en la parte superior como en la inferior, hasta más o menos ahí. Cojo ahora la sombra Date y la voy aplicando a toques por todo lo que nos queda de párpado móvil, subiéndola hasta la cuenca más o menos. Como veis, esta sombra tiene una intensidad brutal. La aplicamos también en la línea de las pestañas inferiores y aprovechamos para conectar con la parte superior. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte más costosa del look, porque como veis no tiene nada, es súper sencillo, y es el difuminado, como no. Tenemos que difuminar muy muy bien el corte de esta sombra para crear el ahumado. Y nada, vamos a darle con ganas, hasta que nos duela la mano, vamos. Voy a coger un pelín del colorete que nos hemos puesto en la transición para integrarlo y que se vea un poquito más aquí en la mezcla de las dos sombritas. Y también, como no, en la parte inferior lo que voy a hacer es chafar un poquito el pincel con los dedos y voy dándome. Voy a coger la sombra Vodka, con ella me voy a dar un extra de luminosidad en el lagrimal, que además me parece que queda súper bonito. Voy a coger ahora una sombra negra mate, esta es de Jordana, de la paleta Plum Believable, y lo que voy a hacer es como si fuera un eyeliner pegado a las pestañas, tanto en las superiores como en las inferiores, pero con sombra, y ahora lo voy a difuminar, ¿vale? No voy a sacar rabito ni nada, porque simplemente es para dar oscuridad a las pestañas y crear ese efecto un poco desdibujado. No es un maquillaje demasiado marcado, ¿vale? De líneas marcadas, sino intento un poquito lo contrario. Y bueno, voy a parar aquí los ojos, luego los terminaré y voy a pasar al rostro. Continúo por el rostro, lo primero que me voy a aplicar es un primer, voy a utilizar el Bio Primer de Neve, que es el matificante, porque hay otro que creo que es hidratante. Y bueno, me lo voy a ir dando por todo el rostro, con las manos y bueno, más o menos. Es un primer curioso, porque aunque es matificante, no tiene nada de rollo siliconas, ni nada por el estilo, y no sé, me es curioso, la verdad. Y a continuación lo que voy a hacer es sellarme el primer con polvo traslúcido verde, que no sé si se puede ver, para bueno, conseguir una corrección de las rojeces, y así también utilizar esta técnica de los polvos antes de la base de maquillaje, que bueno, la verdad es que ya lo he usado unas cuantas veces y no me disgusta en absoluto. Y nada, como veis, me voy poniendo con la brochita un poco por todo, sin poner ni mucho ni poco, vamos, más bien poco realmente. Para aplicarme la base de maquillaje voy a utilizar la Blending Drop de Neve. He escogido esta con forma de gota porque bueno, es mi favorita y la verdad es que desde siempre me gustan mucho más las esponjitas que tienen esta forma que las que tienen forma de campanita o de stamp y demás. Y bueno, así es como está en seco. Voy a ir a humedecerla y vemos cómo se queda de grande. Y así es como ha quedado mojada, la verdad es que ha aumentado bastante y se ha vuelto muy blandita, me gusta eso. Y bueno, la voy a estrenar con vosotros, así que os voy contando mis impresiones y la verdad es que bueno, de primeras, guay, quiero decir que no tiene mala pinta para nada.
Me voy a ir poniendo la base, como siempre, del centro hacia afuera. Y a toquecitos. Me gusta la esponjita. No es una Beauty Blender con respecto a que no tiene el mismo, la misma textura, pero es blandita. Y me gusta la sensación en la piel. No, no da la sensación de estar golpeándote, sino que es muy agradable y la verdad es súper suave. Me ha gustado, vamos. Muy bien la esponjita, ¿eh? Primera impresión, muy, muy bien, de verdad. Y bueno, voy a ponerme el corrector. Como siempre, yo ya sabéis que me suelo hacer así las dos rayitas. Y me lo voy a extender en primer lugar con pincel. Y ahora me daré unos toquecitos con la esponjita también. Como os comentaba en el review, la otra esponjita, la Blending Stamp, está pensada para utilizar también con productos en polvo para sellar y demás, tipo baking y esas cosas. Pero yo ya sabéis que no me hago el baking, no sé, es una técnica que a mí personalmente no me gusta porque me parece que hace destacar demasiado la zona del corrector y demás. Y bueno, pues a mí no me va ese rollo, pero sí que sello con polvo el corrector para que me dure más y esas cositas, pero luego con pincel y eso es lo que voy a hacer. Como siempre, agachando bien o mirando hacia arriba para que se abra bien toda la zona de la ojera. Aplico el polvito. Y me voy a sellar la base con un poquito de polvos, ¿vale? Sobre todo la zona central, que es donde más grasita me suele salir. Y bueno, un poquito por todo. Voy a dar forma al rostro contorneándome. Y bueno, no os asustéis que ahora esto lo difumino bien, ¿eh? Como colorete voy a utilizar también el tono Nowhere, que es que me encanta este colorete, de verdad. Y bueno, voy a coger con cuidadito, porque pigmenta más de lo que parece. Y como iluminador voy a utilizar la sombra Vodka, porque es una pasada de preciosa y me encanta la iluminación que da, pero también cogida con moderación. Que pigmenta muchísimo. ¡Buah! Mirad qué bonito. Y bueno, creo que es un buen momento para terminar los ojos, así que lo primero que voy a hacer es maquillarme la waterline, tanto la inferior como la superior, con un lápiz negro. Me rizo las pestañas y máscara, mucha máscara, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Y bueno, chiquis, pues aquí tenéis el look de ojos completamente terminado. Como veis, súper, súper, súper sencillo. Realmente es un smokey eyes bastante básico. Lo único que tiene es así un par de tonos, pero nada, nada, nada dificultoso ni nada. Lo más costoso, el difuminarlo todo bien, integrarlo todo bien, pero ya está, listo. Así que bueno, yo espero que os guste y vamos a finalizar el rostro. Y por último, lo único que nos queda es maquillarnos los labios. Como no, voy a utilizar uno de los glosses de la colección, el Plump Brandy, que es una preciosidad. Pero primero me voy a perfilar los labios con un perfilador de estos transparente, porque ya sabéis que los glosses son un poquito peligrosos. Y bueno, pues básicamente el contorno. Y ahora sí, voy a aplicarme el gloss.
Y bueno, chiquis, pues aquí estoy completamente maquillada. Como veis, la verdad es que el maquillaje, el conjunto, me parece que ha quedado muy bien. Para mi gusto, me gusta mucho. El hecho de que vayan bastante maquillados tanto los ojos como los labios, sabéis que es algo que no me importa en absoluto, que a mí me gusta hacerlo. Pero en esta ocasión creo que ha quedado muy equilibrado, porque el hecho de que los ojos no estén excesivamente definidos, sino que sean un ahumado bastante difuminado, con el eyeliner poco marcado y demás, hace que no quite protagonismo a los labios, que el color es una absoluta preciosidad. Ojalá este gloss en barra de labios, y si fuera mate, la vida. Señores de Neve, tomen nota, porque sería muy 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 interesante. Y es que no tengo nada en contra, pero los glosses no me van y los colores son súper bonitos, de verdad súper bonitos. En cuanto al resto del maquillaje, como veis, la piel ha quedado bastante luminosa. El colorete natural, el iluminador, que es una preciosidad. Y bueno, el tema de los ojos y demás, lo que hemos comentado. Así que bueno, yo espero que os guste. Y bueno, chiquis, pues no me queda mucho más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen ratito y sobre todo que os haya servido para conocer estas novedades de Neve. Por supuesto, abajo en la cajita de información vais a tener más información. Os voy a dejar los links a los productos en la página de Glamtown. También todos los productos utilizados en el look, tanto los que habéis visto en la pantalla como los que no, los vais a tener todos escritos aquí abajo. Y por supuesto, como siempre, mis links a redes sociales y cualquier otra información de interés que yo vea eso interesante, os la voy a dejar aquí abajo en la cajita de información, así que lo dicho, no olvidéis echarle un vistacito. Por supuestísimo, espero vuestros comentarios, que me contéis qué os han parecido las cositas, qué os ha parecido el tutorial, si tenéis alguno de estos productos, si tenéis cositas de Neve, qué opinión tenéis, lo que vosotros queráis, abajo en los comentarios me lo dejáis. Y bueno, pues lo dicho, no me queda mucho más que añadir, deciros que os invito a que os suscribáis al canal, por supuesto, para no perderos nada, que me sigáis por redes sociales para no perderos nada, y que por supuestísimo os quedéis por aquí, porque dentro de nada vuelvo con un nuevo vídeo. Un besazo enorme a todos, mil millones de millones de gracias por estar por aquí, y lo dicho, nos vemos súper súper pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!